por segunda vez en 35 años hay elecciones con dos listas en la Sociedad Rural Argentina. En este caso perdió el oficialismo, que es la noticia. Perdió el oficialismo que lo lideraba Daniel Pellegrina, como se sabe, y ganó nuestra lista, la lista del Movimiento de Compromiso Federal, que la lidera el señor Nicolás Pino, que a partir de ahora es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y que yo soy el director titular por esa lista en las provincias de Chaco y Formosa, incorporándome a la conducción nacional por ello, con la victoria por mayor diferencia distrital en todo el país. Ganamos por el 150% de los votos. A nivel nacional ganamos por 60 votos en una elección en donde nosotros sacamos aproximadamente 800 votos a 740. Y esto es un verdadero cambio, no solo para el sector agropecuario argentino, sino para la Argentina. Porque nuestra visión, la visión del Movimiento de Compromiso Federal, es que están planteadas mal los enfrentamientos en el país. Esta huelga, esta no entrega de carne, no entrega de hacienda, finalmente perjudica a los dos extremos, perjudicados antes, a los dos extremos de la cadena de comercialización cárnica, al productor y al consumidor, que deben ser los dos aliados. Argentina sin su mercado interno no tiene destino. El 80% de la faena de las carnes argentinas se destina al mercado interno, no a la exportación. En consecuencia, la Sociedad Rural Argentina, no tengo dudas que conducida por Nicolás Pino, va a liderar un cambio en el sistema de alianzas políticas en la Argentina.